Y ahora ya se encuentra con nosotros vía Zoom el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, con quien vamos a dialogar sobre el informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso. Asambleísta Almeida, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido. Buenos días, un gran abrazo para todos ustedes en todas partes. Informarles al canal de la Universidad Católica que, como ustedes conocen, es una potestad legislativa, la del control político, la de chequear las otras instituciones del Estado, pues lógicamente entre eso es al presidente de la República. Y bueno, y hay una iniciativa de varios bloques legislativos de iniciar un juicio político para que se esclarezcan y a medida de lo posible se sancionen las arbitrariedades y las cosas que no debieron haber hecho nunca como país. Empecemos por lo último, asambleísta Almeida. Empecemos por lo último, asambleísta Almeida, por lo más actual. En la Asamblea se habla de declarar ahora incapaz mental al presidente Guillermo Lasso para sacarlo del poder si la Corte Constitucional no califica al juicio. ¿Podemos analizar esto? Bueno, no soy yo el que lo está planteando, pero usted me pregunta y yo le contesto. Si es una potestad también, una posibilidad de ese artículo 143, si no mal recuerdo, lógicamente cuando usted ve que un jefe de Estado dice una cosa, se desdice de eso, se va con supuesto o una supuesta fractura en uno de sus pies y después de 3 horas llega allá y sale caminando, entonces alguna actitud de esas hay incorrectas, mal funcionamiento de su mente o no está preparado para aquello. El presidente de la República no puede mentir bajo ninguna circunstancia, pero esa es una de las posibilidades que el día de ayer se ha contemplado, pero lo que más se está impulsando, me refiero a varios bloques, es de que el artículo 129, numeral 2, sea el más preciso. Pero hay varios momentos y hay varias circunstancias. Usted recuerde que con este informe lo que hay es una conclusión de una primera investigación y allí tendría que venir una acusación de algún legislador o de algunos legisladores para, en base a eso, vaya al CAL y el CAL califique la procedibilidad, me refiero a una demanda bien concreta, bien hecha, y posteriormente, pues, si es por el artículo 129, solicitar la admisibilidad en la Corte Constitucional. Asambleísta, usted decía que usted no lo ha propuesto. Sí, asambleísta, usted decía que usted no lo ha propuesto, sin embargo, usted mencionaba en alguna entrevista anterior que cómo me pusieran a mí a ser el acusador en este juicio, pero yo no lo estoy pidiendo. ¿Realmente esto es un proceso serio? Ahora, como indico, la Asamblea Nacional habla de declarar incapaz mental al presidente. Previamente fue traición a la patria ese posible juicio. ¿Esto es un proceso serio realmente? ¿Cómo queda la institucionalidad del país y hacia dónde va, asambleísta Almeida? O sea, no fiscalizarlo a Lasso no significa que no hay institucionalidad del país, es confirmar que hay institucionalidad del país. Y que yo sea o no sea, no importa, no he estado planteando yo aquello, pero si yo voy, téngalo usted por seguro que las cosas conmigo son bien claras, bien concretas, como el país me ha enseñado a través de mi carrera política. Y yo creo que esto tiene que sancionarse definitivamente porque el presidente de la República no puede estar de vaivenes aquí y tampoco puede estar mintiéndole al país ni permitiendo que se lleven o se roben los dineros del Estado. Para eso es justamente el control político, mi querido amigo. Lo otro sería dejar bien, róbense todo, está muy bien y nada pasa. ¿Dónde entonces queda la moralidad? ¿Y por qué entonces tenemos tanta pobreza en el país si se privilegia aquí en el Ecuador cobrar impuestos a usted y a toda la clase media, a todos los trabajadores, para pagar solamente deuda externa? Eso es injusto. Entonces yo creo que definitivamente habrá que actuar en beneficio de los ecuatorianos y eso lo veremos en el juicio político. Cuando yo dije, ¿cómo me pongan a mí? Es una posibilidad. O sea, no soy yo el que inicia el proceso. Tengo todo, yo grandes circunstancias y grandes pruebas para poderlo hacer también. Asambleísta Almeida, buen día. Yoconda García le saluda en esta mañana.
Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Siempre a la orden, Yoconda. Asambleísta, si bien se descartó ya el ítem de traición a la patria y se mantiene en lo que es cohecho, concusión y también peculado. Sin embargo, ¿cómo deberían ustedes o quienes conforman esta comisión de investigación, quienes están haciendo este informe borrador, cómo deberían unificar desde su punto de vista estos tres delitos para que tengan realmente ese peso que argumente un juicio político en contra del presidente Lasso? Está bien hecho. Yo no conozco todavía el procedimiento del total del informe, lo he estado leyendo, son 256 páginas. Para mí lo veo con suficientes pruebas. Depende mucho de la oratoria y de la posibilidad de demostrar allí con documentos, porque esto se trata que con documentación política y pruebas reales, la comisión de los delitos que ha hecho el presidente de la República. Para nadie es desconocido que aquí no hay obra pública, sin embargo aquí se han gastado miles de millones de dólares. ¿Cómo es que yo pongo a mi empleado gerente, uno de los vicepresidentes de mi banco, para que administre EMCO, que manejó alrededor de 13 mil millones de dólares, avasallando la ley, avasallando un concepto, armando un decreto contra la ley que está expresamente ordenada, y resulta que aquí no pasa nada? Y bueno, ¿y por qué se fue? Oiga, el que no la hace, no la teme. Si el señor Luque era un hombre honrado, ¿por qué tenía que irse? ¿Por qué tenía que esconderse? ¿Por qué tenía que dejarlo ir? Entonces, ese es el problema. Entonces, allí hay alguna inmoralidad. Por eso es que usted no ve ninguna obra pública. Oiga, alguien decía que solamente había un poste. Yo no he visto el poste. Las carreteras se nos están destruyendo. Una serie de cosas. Nuevas escuelas no hay. Escuelas del Milenio fueron pagadas por los anteriores gobiernos. No hay un nuevo hospital tampoco. Y el que inauguró por allá por Manabí, pequeño, era pagado por el anterior presupuesto. Entonces, ¿qué mismo es esto? ¿Para quién vinimos a trabajar? ¿Para el pueblo o para un solo sector que beneficia mis intereses económicos? Por eso es que usted ve que solo pagan deuda externa. Es que es gran negocio pagar deuda externa, porque usted esa deuda la encuentra 15, 20 y hasta 30% afuera, la recompra particularmente, y el pobre Estado, usted y yo y todos nosotros, tenemos que pagarla al 100%. Desde que lindo negocio, ya no se ganan el 10% en inmoralidades de obras, sino el 70%. ¡Ja, ja, no importa! Entonces, oiga, si eso no es inmoralidad en el país, entonces ¿dónde estamos? Asambleísta, desde su punto de vista, al presidente Lasso lo han querido destituir desde que, en este caso, ascendió a la presidencia de la República. Bueno, no es que lo han querido destituir. Yo fui partidario de él y me saqué el aire, y como 10 compañeros en la campaña se murieron por ayudarlo a él. Él prometió bajar impuestos, reactivar empleos, reactivar la producción, y en este momento usted ve la CFN totalmente destruyendo a los productores sin nuevo crédito, y eso no puede ser. Los productores bananeros, los productores atuneros, los productores pesqueros necesitan crédito estimulativo, a crédito barato del Estado, para que ellos den más y más empleo. Todo esto no está sucediendo en este momento, y pareciera como que algún funcionario está trabajando allí para rematar bienes y comprárselos, o mejor dicho, robárselos o quitárselos a la gente que trabaja de sol a sol, o de mar en mar, o de agua en agua, para justamente adueñarse de ese concepto. Vea, mi señorita, yo creo que lo correcto es estimular la producción. No hay por qué desaparecer ni a la CFN, ni tampoco al Banco Nacional de Fomento, quitarle o bajarle las posibilidades de crédito. No hay crédito. Usted ve arroz por allí, pero eso no es todo en el Ecuador. Nosotros necesitamos exportar, nosotros necesitamos vender más. Vea, está ahí la posibilidad de que el Ecuador ya no sea el primer exportador de atún en el mundo, cuando nosotros, por ese apoyo del Estado, los productores atuneros de nuestro Ecuador y pesqueros estaban, pues, de una u otra manera desarrollando grandes obras o comprando grandes barcos para desarrollarse. Esas son las cosas que estimulan la producción. No crea, o no creamos algunos, de que esto viene fácilmente. Esto es un trabajo constante. Ah, no, desaparezca la CPN para que todos esos créditos vengan a mi banco, para que este ya no sea el crédito al 7 u 8%, sino al 22%. Oye, es inaudito eso. Asambleísta, en honor al tiempo, porque Javier Méndez también tiene una pregunta final. Este fin de semana, este sábado, siempre, ustedes están convocados al Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la dinámica para esta convocatoria en cuanto a la investigación de este borrador?
Bueno, yo estoy acá en Quito, como debe ser, por eso los legisladores trabajamos hasta altas horas de la noche. Mañana a las 8 en punto de la mañana comienza esa parte de esa sesión en la que se conocerá ese informe, discutiremos y a la luz pública el país se enterará de todas las atrocidades que está pasando en nuestro país. Así es que, y han de salir otras también, ¿no? Así es que esté pendiente que el canal de la Universidad Católica, como tiene que informar a esa inmensa audiencia, esté pendiente de todas las cosas que nosotros los legisladores vamos a decir. Y no se trata de una persecución, ni de que yo lo quiero votar, ni que ni lo, si hay que votarlo, hay que votarlo, señorita. Asambleísta Almeida. Asambleísta Almeida, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, ha indicado ya que el presidente Guillermo Lasso, si aplica la muerte cruzada, habría un nuevo paro nacional. Esto llevaría a un caos social en nuestro país con un proceso quizás irresponsable, asambleísta Almeida. El proceso irresponsable lo haría el señor presidente de la República, porque si a mí me están fiscalizando, yo no tengo por qué aplicar otras circunstancias. Pareciera que el señor Issa lo que está diciendo es que si usted quiere votar a los legisladores que lo están fiscalizando a usted, el pueblo ecuatoriano se alza. Eso es lo que está diciendo. Yo lo entiendo así y usted también lo debe entender así. Lógico, ahí estaríamos viendo como lo que pasó en Perú, ¿no? Exactamente igual. El Parlamento allá estaba investigando al presidente de la República y vinieron, pues, y el presidente destituyó supuestamente, entre comillas, al Parlamento peruano. Y acá nosotros estamos listos también para esa guerra. Nosotros somos padres de la patria, no padrastros del país. No le tenemos miedo a ninguna acción de esas, sino que guerra. Tenemos que defender a nuestro país. Guerra es lo que menos necesita, guerra es lo que menos necesita nuestro país en estos días, asambleísta Almeida. Por último, y ya para cerrar la entrevista, ¿para cuándo una comisión de ética? ¿Qué se habla desde la Asamblea Nacional con este enigma, ¿no? Ahora de Leonardo Cortázar, pasan de denunciantes a denunciados, el correísmo. Cuando pues también hay, se asegura que se inyectó casi $2 millones a la campaña política de Guillermo Lasso, pero también a la campaña de Andrés Arauz. Vea, mi querido señor, a los comerciantes le dan dinero a todas las campañas, quiero que lo sepa. Yo conocí a muchos ricos que veía en las oficinas de ellos, a los más millonarios que le daban más, y a la gente de izquierda que le daban un poquito, pero le daban. Esa es la verdad. Pero iba un hombre muy popular y le daban también mucho. ¿Por qué? Porque ellos dicen hay que estimular que ellos comuniquen sus planes y programas. Comisión de Ética del Parlamento no significa nada porque nosotros no podemos juzgar a un extraño, sino a la justicia. Es cuestión de la justicia. ¿De dónde sacan la plata? Es un problema que ellos han de decir, bueno, yo he ganado dinero trabajando, pero nadie ha probado que esos señores son narcotraficantes todavía. Si fuese así, en los Estados Unidos el señor Jordán ya estuviera preso. Y yo no lo conozco al señor Jordán, pero en la vida hay que ser honrados y serios. No porque un irresponsable como Don Villa, que ahora se ha convertido en villano, invente cosas desde decirle a un ser humano que está gordo, tetón, es insultar. Entonces, ese tipo de cosas, más allá de aquello, yo lo que soy es un político transparente, serio, honrado y sobre todo siempre hablar con la verdad. Habla usted de su colega Fernando Villavicencio. Asambleísta Almeida, muchas gracias, muy buen día y pues da la invitación a una próxima ocasión. Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista, por permitirle a la inmensa audiencia de vuestro canal estar debidamente informado con esa vehemencia que ustedes y yo lo hacemos. Buenos días.